Toronto 2015 no significó una buena experiencia deportiva para Inés Melchor. Una lesión le jugó en contra e incluso la marginó del Mundial de Atletismo que se viene realizando en Beijing. Es un desgarro de primer grado en el músculo. Estoy haciendo terapias que son láser y TEN todos los días. Como te digo, es una recuperación que me han dado de 20 días para hacer terapias y no, todavía, como te digo, no estoy trotando, estoy solo tratando de entrenar en las piscinas. Nuestra campeona sudamericana se viene recuperando de manera favorable. Los médicos quieren tenerla lista para la maratón de Nueva York, una de las más importantes a nivel mundial, donde Inés pretende llegar en su mejor nivel. Espero recuperarme, me he dicho que el plazo de recuperación era máximo un mes, ya voy a cumplir casi los un mes, entonces espero recuperarme un 100%. Sobre la condición física, estoy en una etapa ahora de recuperación, claro que no troto, pero sí estoy haciendo ejercicios físicos que me están ayudando a una buena recuperación. En septiembre empiezo a entrenar ya con fuerza y para noviembre quiero llegar a un 100%.